Perfecto, seguimos aquí en De Casa y le damos la bienvenida a Amaranto junto a Leila. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien, acá estamos pues de aniversario, Chiclayo, capital de la amistad. Así es. Así que estamos pues dándole un saludo para todos nuestras chiclayanas, chiclayanos, que la pasen bonito todo este fin de mes. Así que vamos a presentar un nuevo tip y una nueva tendencia en tu de bloque belleza. De belleza. Así. Claro que sí, le damos la bienvenida también a Leila. ¿Cómo está, Leila? Así es, Tatiana, buenos días. El día de hoy, Amaranto viene con una nueva tendencia de peinado que, por supuesto, todas estas técnicas aprenderás en el Centro de Formación y Capacitación Amarantos Olivos. Qué bueno, realmente estamos ahora pues con otra de las tendencias en cuanto a peinados, Amaranto, cuéntanos, basadas también en las trenzas, ¿verdad? Imagínate, ahora he avanzado ya casi con un 60%. Este es el cabello de Vanessa, que realmente ella nos trae un cabello abundante, con bastante cabello. Ahí estamos viendo. Entonces hemos hecho una trenza ya lista para armar y una trenza que es para cubrir y darle un poquito de base donde me voy a apoyar para hacer esta trenza. Ya, muy Así bien. Que voy son a hacer... las secciones de las que tú has separado para realizar la trenza, que son dos, nos estás indicando, ¿no? Así es. Primero, una lateral y la otra la que va en medio. Así es. Primero voy a hacer una, voy a tomar tres secciones. Ya. Como se ve ahí en el primer plano. Cruzamos y luego ya solamente me quedo con dos secciones. Ahí estamos apreciando. Ahí estamos, solamente dos secciones, tomando sección a sección de abajo y colocando en el centro para poder hacer un detalle muy bonito con su mismo cabello de nuestra modelo Vanessa Esquén, que siempre ella está colaborando con nosotros, nuestra reina Miss Damero. Así que ahora será pues también ya nuestra nueva reina para este año que se está presentando, Miss Turismo CIEP Perú. Qué vamos rápido, ya. ¿No? Qué rápido, mira que Miss Turismo CIEP Perú ahora 2018 ya está siendo presente con todas las organizaciones que estás dándole ya para el evento, ¿no? Magno, por supuesto. Y las categorías siempre para niñas que son de 5 años a 11 y adolescentes. Varias de 12, categorías, ¿no? Son cuatro categorías. Cuatro categorías. Niñas, adolescentes, señoritas y señoras. Así que esta vez no te escapas. Estarás también presentándote para Señora Turismo, pues, Tatiana. Ahí estamos. Así que siempre es bueno el reto. Ay, 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 ya no hay pretexto este año ya. Entonces, así estamos. ¿En qué mes piensas tú realizar tu evento, Amaranto? Estamos pensando ya con la coordinación con Leila, con nuestro director, que viene desde Lima, el señor Daniel Apeña, que siempre está apoyándonos directamente desde allá. Estamos para julio, fines o la quincena de agosto. Mira tú, y desde ya ustedes están con todo el evento, ya estamos tratando de ver los puntos, los detalles. Todo, 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 que realmente ahora con mayor razón, si ya tenemos la escuela de modelaje, la escuela de cosmetología y estilismo. ¿Quién está a cargo del modelaje? Aquí estamos trabajando con Leila y también con el apoyo de nuestra reina, nuestra Miss Damero, acá con Vanessa Esquén. Que está perfecto. Aquí en estos momentos presentes con nuestro apoyo, porque todas las reinas que siempre están saliendo y entregando su corona, claro, ellas siempre ya comparten están la experiencia vivida, ¿no? Así es, entonces ellas están apoyando para este evento maravilloso que se va a llevar a cabo en Elías Aguirre 361, Galerías Casablanca. Excelente, estamos entonces apreciando que estás ya aplicando los ganchitos Amaranto invisibles. Sí, así es. ¿Armando la trenza ya? Armando, sí, ya un poquito la trenza, llevándola siempre a un lateral. Y siempre nuestros ganchitos maravillosos que nos ayudan a levantar y darle mejor forma los ganchitos a todos estos detalles que realmente son necesarios cuidarlos para que puedan mantenerse el peinado sobre la base que hemos ya hecho anteriormente. Ahí voy a hacer, ahí se ve, mira en primer plano, ahí estamos armando ya nuestro peinadito que también sirve para todo tipo de ocasión. Claro, un peinado casual, ¿no? Un peinado casual. Qué bueno,
bueno, realmente opciones de las que tienen pues las amas de casa. Las amas de casa. Para poder aprender y de repente pues quieren seguir tu rubro, ¿cómo podemos contactarnos con la Escuela de Amaranto Olivos? Ahí, Leila, por favor, invita a todas nuestras amistades y amigos. Así es, invitar a todo el público que ya estamos en Alfonso Ugarte 725 y por Elías Aguirre 361. Tenemos dos ingresos, ¿verdad? Así es. Y también invitarlos pues que el 6 y 7 estará la capacitación gratuita de Mary Kay, maquillajes americanos, en faciales y maquillajes, las últimas técnicas para los profesionales y alumnos también, Tatiana. Excelente, entonces ya saben cómo contactarse con Amaranto Olivos en esta escuela donde tú puedes participar, integrar y de todas maneras aprender muchísimo, capacitarte para que de esta manera puedas destacarte con los peinados, con todo lo que es referente a la belleza, a la moda, al glamour y de esta manera poder generar ingresos económicos, ¿no, Leila? Así es, Tatiana. A veces hay señoras que dicen, a veces por su edad no quieren, o sea, les da un poquito de temor estudiar, pero decirles que para el estudio no hay edad porque nunca es tarde para aprender. Claro que sí, nunca es tarde y pues usted puede ser... Ni para el amor. Una destacada. Ni para el amor, Tatiana. Ni para el amor, Amaranto, claro. Ni para el amor, para nada. Claro todo se vive sí. En esta vida, a plenitud. Y estamos de fiesta, pues, Chiclayo. Ajá. Capital de la amistad. Ahí estamos. Ahora. Así que ya estamos concluyendo con el peinado. Excelente, muy bonito, muy elegante, ¿no? Así muy sobrio. Es. Muy sobrio, ¿verdad? Un trabajo maravilloso para... Vanessa, porque todo es, como verás, los peinados que trabajamos personalizados son de acuerdo a la calidad y la cantidad del cabello que tienen nuestras clientas y poderlos realmente hacerlos y armar en 10 minutos que nos da la producción para poder trabajar aquí para nuestro público. 10 fugaces. 10, así es. Así que ya estamos concluyendo con nuestro peinado. Ahí estaba muy bien con el detalle del la laca en spray, ¿no? Así es. Muy bonito realmente donde pues Amaranto presenta en la secuencia de belleza todos los martes y jueves, ya sabes. Que está ahora pues, vamos Amaranto a invitar a Vanessa para que nos dé una pasarela. Como sabe opinar. Hacer la pasarela de nuestra modelo Vic que tenemos nosotros en la Confederación Internacional de Estilistas del Perú. Perfecto, Amaranto. ¿Algo que tengas que acotar? Cuéntanos. Claro que sí. Estamos ya realmente coordinando con nuestro director nacional, el señor Daniel Apeña, que realmente estará acá en junio ya. Para hacer la pre-presentación de las candidatas que las va a venir a. Ya también a producir y seguimos nosotros viendo a nuestra modelo realmente cómo se luce con un peinado realmente sobrio, elegante y ella puede pues realmente hacerlo lo mejor de lo mejor para todo nuestro público. Les invitamos siempre recordando la invitación para el 6 y 7 de Mary Kay. Así es, todo lo que es en tratamientos faciales y maquillaje. Y no solamente es para los profesionales, sino que para los alumnos o también amas de casa que desean aprender a maquillarse o hacerse un facial en casa. Muy bien, excelente. Entonces, gracias Amaranto, gracias Leila por estar aquí. De esta manera, pues, hemos presentado ya nuestro bloque de belleza.